El gobierno del estado, en coordinación con el gobierno municipal, anunciaron que previo al periodo vacacional de Semana Santa, esperan aplicar recursos económicos para el mejoramiento de la imagen urbana, a fin de recibir a miles de turistas con una ciudad en mejor aspecto. Sin dar detalles de a cuánto ascenderá el monto económico para lo que llamaron el plan de imagen urbana, el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores dejó en claro que hizo la propuesta al presidente Jorge Sánchez Alec para que trabajando en conjunto se pueda a dar una rehabilitación sobre todo al primer cuadro de la ciudad y zonas turísticas. El Ejecutivo en el Estado consideró que es de vital importancia que se dé un mejoramiento a la imagen urbana, toda vez que Ixtapas y Guatanejo es un destino que vende imagen, por lo que se pintarán las banquetas, camellones, bardas y se eliminarán los grafitis. ¿En qué consiste la imagen urbana? En que yo pongo un dinero y pone otro, despintamos eh, lo que son grafitis. Pintamos eh, banquetas, pintamos los eh, que van en medio de, la, de las eh, avenidas principales, estos como muros eh, que no son nada bonitos, pero que ahí están en medio. Astudillo Flores señaló que no se trata solo de pintar por pintar, sino que se arme una estrategia para unificar criterios en cuanto a la modificación de la imagen de la ciudad para que con cosas halagadoras los turistas que lleguen en vacaciones se sientan en un buen ambiente. Eh, pintamos cosas halagadoras, cosas agradables para que las personas que van a Santa se sientan en un mejor ambiente. Al respecto, el alcalde Jorge Sánchez Alec aseguró que está dispuesto en que su gobierno ponga de su parte para mejorar la imagen de la ciudad, pues todo lo que sea en beneficio del destino siempre será bienvenido. Además, agradeció al gobernador su intención por mejorar Ixtapas y Guatanejo. Isaac Castillo Mega noticias.